justamente o más que merecido este campeonato de lucha libre femenil? Sí, imagínate, la verdad estoy súper emocionada, súper contenta. Siento tanta alegría, tanta emoción, una adrenalina que no sabría describírtela. Le has ganado una campeona imbatible allá en Monterrey, aquí en la López Mateos, en tu casa. Sí, imagínate, mayor el gusto, la emoción, porque pues ganarle, tener un campeonato de Monterrey aquí en mi casa con toda la gente que siempre me ha estado apoyando, imagínate, o sea, genial, o sea, estoy emocionada. Una lesión muy dura y regreso y campeonato. Sí, imagínate, o sea, créeme que después cuando me lesioné, sí me deprimí, sí me entró una depresión, una tristeza enorme porque yo ya quería estar arriba porque no pude disputar el campeonato del cinturón GOP y sin embargo, regresando de la lesión, salgo triunfadora. La rivalidad con Lily Fighter, ¿en qué términos está quedando? Lily, la verdad, Lily queda para mí en segundo término, para mí no es importante con ella porque pues aquí me lo pudo haber demostrado y no lo hizo, entonces yo no voy a perder mi tiempo con ella porque yo voy por los grandes, porque quiero seguir creciendo. ¿Este síndrome lo vas a exponer solamente en Monterrey o aquí también para cualquier retadora que venga? Yo estoy dispuesta, ya que siempre lo he dicho que Chica Tormenta es una chica de retos. Entonces yo estoy disponible. Adelante, por el que quiera venir por este campeonato, aquí estoy. Felicidades, Tormenta. No, no se preocupe, gracias. Hija de Caronte, una lucha muy difícil y pierdes el campeonato. Muchas gracias, la verdad, sí es. Estoy decepcionada, estoy triste, pero más que nada preocupada que mi gente, mi regio, no se decepcionen de mí. Porque esperaban mucho de mí, los decepcioné, pero esto no termina y voy a buscar la oportunidad hasta que Chica Tormenta me devuelva mi campeonato. Como buena profesional reconoces en la carrera de tu retadora. Así es, tengo que aceptar el perder y el ganar. Les he dado la mano cuando ellos han perdido o cuando yo he perdido. Ahora me tocó por el campeonato, adelante. Soy profesional ante todo, la reconozco. Y es una excelente luchadora, ¿qué más puedo decir? Una persona con una gran trayectoria, creo que eso fue lo que me ganó, lo que me afectó. ¿Vas a buscar la revancha directa aquí o en Monterrey, donde sea? Aquí o allá en Monterrey, donde sea, voy a buscar a Chica Tormenta hasta que me regrese lo que es mío. Envíale un mensaje a todos los regios que van a ver este video. Claro que sí, un gran saludo de su amiga la hija Caronte y espero no decepcionarlos, pero esto no se va a quedar así porque...